Buenas, gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar al segundo capítulo de la segunda temporada de Arifureta. Tenían que ayudar al hombre este. Al hombre este. Parecía que estaba bastante en problemas en general el pueblo, la aldea. No me acuerdo lo que era exactamente. Pero bueno, sí, que estaban en problemas, que necesitaban ayuda y él salió a buscar ayuda, por así decirlo. ¿Y la encontró? Y sí, lo que se encontró casi es que se lo comieron unos gusanos enormes. Eso se lo encontró casi. Eso primero, pero han encontrado la ayuda, el hombre. Entonces, nada, decidió, creo que fue Miu al final, que le dijo, se le ayuda. Y ya está. Y Hajime ahí ya no puede decir nada. Si Miu dice que se le ayuda y ya está. Antes de empezar con la reacción, queríamos enviarle un saludo a Azkel. Muchísimas gracias por apoyarnos y por hacerte miembro del canal. Y recordaros que al igual que Azkel, podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de juegos como en nuestro canal de directos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. ¡Brum, brum! Pues ya llegan. Pues ya ha llegado. Ha sido rápido. Bueno, tan hermosa no, tampoco. No está en buenas condiciones ahora mismo. Es que claro, si se está muriendo la gente. Sí a las dos cosas. Sí, sí y sí. Sí a eso también. Pero, ¿están todos igual? O sea, que en cualquier momento puede empezar a explotar gente. Sí. Sería algo curioso de ver, ¿eh? Mira. Está haciendo una piscina. Ostras, pero enorme, ¿no? Ya crean un oasis ellos. Qué bien, oye. Así como, no me lo esperaba, ¿eh? Ha sido de golpe. Ha sido de golpe. Qué rico. Un poquito más. Esto de gratis, aquí, ahí, ahí, justo. Ay. No le estás tapando nada a la niña, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, tú ¡Eh! No! ¡Tú no! Tú muy en el futuro. Escapa de esto, chulo. ¡Ay, los peces! ¿Pero qué hay ahí? ¡Ostras! A esto buscaba. ¿Oh? Bueno, el combo, el ¿eh? El combo. Excelente. Vale, ¿pero qué es eso? Un bachulum. ¿Un bachulum? Es un bachulum. Un bachulum. El bachulum. Claro. Maldito bachulum. Es que magia típica de los bachulum, ¿eh? Sí. ¿Qué tiene dentro? Nah, no lo entendería, es cosas de bachulum. ¿Eso era el corazón? Pues sí. Adiós, bachulum. Siempre te recordaremos, bachulum. Sí. Pruébalo, a ver si te muere. A ver si explotas. Vaya. Pues no ha desaparecido. Ya, porque ya no hay bachulum. Ah, bueno, de lujo. ¿Bachulum? Una nueva especie de bachulums. No lo olvides, ¿eh?
¡Qué fácil, eh! Eso también lo han aceptado. Oh. Es que ven su salvación, ¿eh? Sí. Ya les he salvado del Bachelum. Sí. Lola. Menos mal que no has visto lo de antes, Kaori. Ostras, es verdad, ¿eh? ¡No! ¡Que no lo había visto! Pero si no le has tapado nada antes. ¿No quieres? Pero con papá no, ¿eh? Súper celosa, ¿eh? Porque es su señora. ¡No metas mierda! ¡Fue delicioso, dice! No se ha portado bien, Miu, ¿eh? Miu, terrible. ¡Qué vendida! Pues ya estamos. Va rápido eso, ¿eh? Pues ya ha llegado también. Ya ha llegado. Conejo rostizado. Ya, bueno, pero para ti es agradable todo. Voy a decírtelo, siempre te puedes tirar a la lava. Ya como tú veas. Vale. Se va a encontrar con el demonio. Sí. Yo creo que sí, vaya. Ahí está, ¿no? Oye, eso está muy roto, ¿eh? Nerf. ¿Tú eres demonio? No. No, es un Bachelum de fuego. ¿Quieres morir? ¿Eh? Pues va a morir por martillazo. ¿Esa cosa nueva? Uf, esa cosa nueva parece... parece rota, ¿eh? Bien destruido. Bastante bien. Ostras, pues mola bastante. ¡Ah, es un laberinto! Esta info no se nos había dado, no me acuerdo. No, es que hace calor. Sí, sí. Qué fresco, Es que está muy fresco. Ostras, no sé, es que ahí se puede vivir. Adiós. Qué bien. Qué calor, si no hace calor, es solo porque te imaginas que hace calor. Uf, qué fresquito tiene que hacer ahí, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, eh! Cuidado, no os constipéis ahora, ¿sabes? Que pasar del calor al frío. Claro, ese es el problema. Ah, pues tiene sentido, ¿eh? Para soportar el calor. Pues tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. La verdad que está bien pensado.
¿Eso es una enseñanza también? Eso puede ser que sea una enseñanza. ¡Uf! ¡Qué enseñanza más buena! ¿Qué enseñanza? Con la boca. Con la boca, ¿eh? Con la boca. Puede perfectamente. ¡Ostras! ¡Menuda barca! Como para caerse o que te salpique un poco, ¡ostras! ¿Eh? ¡Ey! ¡Ojo! ¡A volar! Cuidado, vamos, cuidado, es que cuidado. Estamos en el parque de atracciones, ¿eh? Pues yo no me lo pasaría muy bien, ahí, la verdad. Mira cómo lo frena Yu. ¿Es esto el final? Viene pelea. Vale, estoy preparado, creo. Estoy preparado. Vale. ¿Y de eso? De eso Yu. Wow. No, de eso nadie mejor. Te has jugado, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Pero son fáciles de matar. Pensaba que iba a ser una, pero súper tocha. ¡Ostras! ¿Todo eso es el guardián? Sí, todo eso. Parece eso, ¿eh? Parece que lo digan. Y mira que no hablan, ¿eh? Pero no, parece que lo digan. Pero si hablaran, dirían eso. Sí. ¡El Bachurum! ¿A por el núcleo? Sí, sí, que con el Bachurum ha funcionado eso. Con el Bachurum ha funcionado perfectamente. Vaya. ¿No? ¿Explota? ¡Qué menudos martillazos da! ¡Eh! Ahí está el núcleo, ¿no? ¿O no es eso? Tú, no paran, ¿eh? Pero si está otra vez lleno. No he visto nada, ¿eh? No he visto una mierda yo tampoco. Pues si tú lo dices, mira, yo me fío. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! Todo eso... Hay... Bueno. Y habían como 100. Habían como 100. ¡Ah! ¡Qué bien, oye! ¡Qué divertido! Se hace un poco pesado, ¿eh? No es difícil, pero pesado sí, ¿eh? Sí. ¡Ojo! ¡Toma! Es que tío, está rota, ¿eh? ¡Tres del tirón! Si me tomas el medio, quiero una recompensa. ¿Quieres un beso también? ¡Pum! Ah, que también puedes disparar. Parecía que iba a pegarle el martillazo y de repente... ¿Todos queréis algo ahora? Bueno, todas. Bueno, a ver, es que así pues igual van bastante rápido, ¿eh? Sí. También te digo. No, no es justo. Y Yu es que puede con muchas veces. Nunca es justo, ¿eh? Nunca es justo. Ah, bueno. Easy. ¿Pero va a ser solo esto o va a haber sorpresa? Habrá sorpresa. Yo creo que cuando maten a los 100 habrá sorpresa, ¿no? No te oigo. Yo creo que cuando maten a los 100 habrá sorpresa, ¿no? Ah, puede ser. Lo del centro se levante o algo. ¡Ostras! ¿Y eso? No, pero no, ¿nos estamos preocupando? No, no.
Por Hajime no nos podemos preocupar. No. Espero que no, la verdad. No creo que le haya pasado nada a Hajime. No, que va a pasar. ¿Sabemos de quién estamos hablando? Me refiero. ¿Estamos locos o qué? No. Va a estar bastante bien. Se pasará en el laberinto, pero a ver qué ha sido el rayo ese, porque ha caído de repente. Sí, no sé, pero es que ha caído y no. Yo ni me he mutado, la verdad. Ya no sé, o sea, me ha sorprendido verlo, pero que no he caído en ningún momento de que pudiese pasar algo malo. O... Veremos simplemente el próximo capítulo. Se ha quedado ahí, nos hemos quedado con la intriga. Y ya. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si queréis comentar, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.